Bienvenidos, estamos acá con el director del Fondo Social de Educación Superior del META, Ricardo Augusto Martínez. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos aquí a nuestra oficina del Fondo Social de Educación Superior del Departamento del META, en este su gobierno, mi gobierno, nuestro gobierno al servicio de la gente. Tenemos unas preguntas en cuanto a la renovación de créditos. ¿Qué es un crédito condonable y reembolsable de pregrado y posgrado? Bueno, para todos aquellos usuarios del Fondo Social de Educación Superior estamos en la etapa de renovación. Renovación quiere decir aquellos estudiantes que ya han adquirido el crédito, en este momento lo que hacen es renovar el crédito para el nuevo semestre 2022-12. Y tenemos dos modalidades específicas, las modalidades de los créditos condonables y los créditos reembolsables. El crédito reembolsable es aquel crédito donde le prestamos la plata a usted, joven usuario del fondo, y usted en tiempos paga intereses y al finalizar su carrera profesional va a devolver la plata que el fondo le ha pagado para que usted sea un profesional. Y los créditos condonables en nuestro lenguaje común son una especie de becas crédito en las cuales con ciertos requisitos se le otorgan a los usuarios que al final de su carrera profesional es presentar su título profesional junto con unas horas sociales y queda saldada la deuda del cual usted adquirió para que sea profesional. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el Fondo Social de Educación Superior del Meta? Bueno, los beneficios son bastantes y en esta administración del doctor Juan Guillermo Zuluaga hemos reformado el manual del crédito. En el manual del crédito, primero, los intereses para aquellas personas que tienen crédito reembolsable son intereses muy bajos del 0,6%, constantes, no aumentan anualmente como lo hacen nuestro hermano ICTS, ¿cierto? Y otro beneficio es que usted paga el crédito en el momento en que requiera pagar el crédito y tenga un acuerdo de pago con ese crédito. En los créditos condonables es totalmente gratis. En este momento lo hacemos casi que al 100% del costo de matrícula de las universidades, donde el estudiante quiera, en cualquier parte del país. No tenemos condición ni discriminación absolutamente de nadie. Pero uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos hoy en el día en el Fondo Social es las becas de sostenimiento. Aquellos estudiantes que necesitan una beca para poder sostenerse en los estudios, todo lo que requiere, pero igualmente las becas créditos del 100% para aquellos estudiantes que tienen excelentes resultados a nivel de los exámenes de Estado, a nivel del sistema deportivo, a nivel de todo lo cultural y lo folclórico del Departamento del Meta. Son beneficios a los cuales toda la población del Departamento del Meta, de los 29 municipios, deben acceder a este, su Fondo Social de Educación Superior. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir cada uno de los aspirantes a este beneficio? Bueno, aquí hay algo básico y es que cada convocatoria es particular, ¿cierto? Y su palabra lo dice, Fondo Social, debemos atender a ciertas características de población social, en cuanto a que tengan SISBEN, a que hayan presentado su examen de ICFES, no siendo requisito sacar promedios altos, simplemente el requisito de haber presentado el examen de Estado, que sean bachilleres certificados, que tengan su vivienda en estratos 1, 2 y 3, en toda esta parte son características fundamentales. Y al igual, hay ciertos requisitos para diferentes tipos de población. Población, por ejemplo, mujer, población LGTBI, población víctimas reinsertados y reincorporados, que sobre cada convocatoria va a tener un puntaje especial, lo que son víctimas y todo eso. Esos son requisitos muy sencillos. Lo importante es estar muy atentos a que esos requisitos usted, cuando haga la preinscripción y la inscripción, suba las constancias debidamente originales y acertadas. Perfecto. ¿Hay algún tipo de póliza de seguro frente a los servicios o frente a los créditos? Siempre tratamos de asegurar los recursos, porque son recursos del Estado, son recursos del gobierno. Y por ende, el manual del crédito de la nueva administración del Fondo Social nos exige que cada estudiante debe obtener una póliza de los seguros, pero es una póliza muy económica, es de acuerdo al monto registrado. Hay pólizas que valen 5.000, 6.000 pesos, ¿ya? Como hay pólizas que tienen un valor que excede los 30.000 pesos debido al monto
que llevan ya el crédito educativo. Y eso para salvaguardar por X o Y motivo alguna calamidad doméstica, algún suceso, un siniestro nefasto en la familia, pues la póliza cubre todo este proceso de los recursos que se les han otorgado. ¿Tenemos algún paso a paso que nos sirva para comunicarle a los interesados de cómo se pueden postular? En nuestra página web del Fondo Social de Educación Superior, www.meta.gov.co y www.fondosocialdeeducacionsuperiordelmeta, van a encontrar el paso a paso de cada uno de estos procesos que se hacen semestralmente en el Fondo Social para la Educación Superior. Cabe recordarles y decirles que en este momento estamos a punto de subir la convocatoria 2022-2 para aquellos que ya se han preinscrito en el proceso del Fondo Social de Educación Superior del Departamento de México. Bueno, y en ese orden de ideas, ¿tenemos fechas de la convocatoria, de inicio, de cierre? La convocatoria estamos prestas a subirla la segunda semana de julio, donde estaremos ya en página para que todos los usuarios accedan a subirse estos requisitos. Cabe aclarar que los que se preinscribieron son los únicos que van a tener derecho a la inscripción. Si no se preinscribió, no va a poder inscribirse. Y nos toca esperar hasta la convocatoria 2023-1 que se abre en el mes de noviembre de este mismo año. Muchísimas gracias, espero hayan solucionado todas sus inquietudes y que si necesitan más información recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la AUNAR o Autónoma de Nariño. Quiero aprovechar a todos los usuarios que nos están viendo en las redes sociales, en nuestra página web del Fondo Social, en nuestro fanpage del Facebook, Fondo Social de Educación Superior, que accedan a la UNAR, una opción de éxito a nivel profesional, en la cual tenemos un convenio establecido. Los esperamos. Usted, si quiere estudiar en la UNAR, acérquese al Fondo Social de Educación Superior del MEDE. Hasta una próxima.